teníamos la encuesta de esta noche, pero además yo quiero comentarles que el sobrepeso y la obesidad en los niños puede generar bullying. Este bullying, bueno, pues tiene un papel muy importante la familia en este caso, ¿no? Sobre la autoestima de los más pequeños de la casa. Vamos a verlo. La obesidad infantil es un problema recurrente a diario en nuestra sociedad. El bullying, la discriminación están inmersos en la psicología de estos niños. Para el psicólogo Carlos Velázquez, este problema no solo se da en niños obesos, sino también en diferentes características físicas. Pues los estereotipos en los espacios habitualmente escolares, pues marcan una serie de conductas que ahora se las ha denominado bullying. Es decir, es el maltrato escolar, el acoso escolar que se genera por parte de un entorno a partir de una serie de características. Estas características físicas visibles hacen que se empiecen a utilizar apelativos, adjetivos, calificativos que representan una afectación propiamente hacia el yo de esa persona, el yo que se construye en función a los demás. Entonces, al que le digan al gordo, pues eres gordo y eres gordo, le va a generar un tipo de conductas, lo mismo que el más bajito, y que le dirán eres un enano, eres un hobbit, eres esto, eres lo otro. Es decir, en todos los casos, esta caracterización física marca el que el entorno, que no lo sabe manejar, le haga un daño diciéndole cosas que le van a afectar a su propio yo. La diferencia también está bien marcada en el sexo. Si se es hombre o mujer, el tipo de bullying y su consecuencia será diferente, ya que afectará en algunos casos más al hombre y en otros a la mujer. Depende de la característica, pues a un varón es menos probable que a una niña, en el caso del sobrepeso. Otro tipo de características como la estatura, es más probable que le afecte a un varón que a una mujer. Va a depender del tipo de estereotipo y el tipo de acoso escolar que reciba. Evidentemente, en el caso del sobrepeso, pues es más probable que le va a afectar a una niña, no tanto cuando es niña, sino hacia adelante, por las características propias de los estereotipos generados hacia el sexo femenino o, en su caso, hacia el sexo masculino. Para iniciar una vida social desde pequeño, el rol que desempeña la familia con respecto a la autoestima y crear un nexo psicológico estable es fundamental para la niñez. Evidentemente, el primer espacio de reconocimiento es la familia. La autoestima, esto que es apreciarnos, va a depender del reconocimiento que nos da el entorno. Y el primer reconocimiento es la familia, es decir, es quien nos traduce el mundo al principio. Con esta traducción del mundo es que yo salgo hacia el entorno inicial, que es el entorno escolar. Entonces, pues la familia va a ser la que, de alguna manera, va a ser el sustento, la base del propio reconocimiento. Esto es de la apreciación que tiene la persona por sí misma. Bueno, se da cuenta usted de la enorme importancia del tema que estamos tocando hoy. Ustedes, sobre todo como papás, mamás en casa, por favor, a tomar en cuenta cada una de las cosas que se dicen hoy, porque ese es su pequeño, su pequeña, que tienen un problema de obesidad, de sobrepeso, definitivamente usted le va a poder ayudar en adelante de la manera como tiene que ser efectivo.